rabia, indignación, cólera. Simplemente quisiera tenerlo 10 minutos frente a mí, solo 10 minutos. Es la impotencia de una madre cuya hija ha sido gravemente herida por un irresponsable y negligente chofer de combi. La víctima, esta risueña joven de 22 años, estudiante y empresaria, cuyos planes han tenido que ser pausados momentáneamente. Ella, por poco no la cuenta, sobrevivió de milagro a un terrible accidente vehicular. En Angamos con Intihuatán, ahí donde es el paradero que está Luz del Sur. Bueno, la combi la invistió cuando ella bajaba de la combi que la transportaba, ¿no? Estaba en luz roja y asumo que por no chocarse con la combi que estaba parada, se metió al sardinel, porque eso ya es el sardinel, y ella que recién bajaba la llevó, ¿no?, con todo. Fue en este punto de la cuadra 27 de la avenida Angamos donde Nicole descendió de un vehículo de transporte público el último domingo 30 de julio, aproximadamente a la 1 de la tarde. De pronto, de manera intempestiva, una combi de placa Y1F772 la arrastró de manera brutal por 5 metros en todo este sardinel. Incluso todavía se puede ver a la altura de ese poste donde quedó el cuerpo de Nicole las huellas de lo fuerte que fue este accidente vehicular. Esa tarde, Nicole Dubois se dirigía a la casa de su enamorado, con quien tiene un negocio inmobiliario. Su madre manifiesta que el diagnóstico de la joven es delicado, por la cuádruple fractura que tiene en la pelvis, el sacro y las costillas. Tiene, o sea, múltiples fracturas en el pelvis, el sacro y bueno, las costillas fracturadas, 5 costillas fracturadas. Gracias a Dios, la columna y la cabecita están bien. Este tipo de fracturas son las que más sangran, no son las más peligrosas, son esas fracturas de cuando atropellas, la víctima muere en el lugar, ¿no? El chofer de esta combi, que pertenece a la empresa de transportes Gruplan S.A., ha sido identificado como Pedro Juan Ramos Lewis. Un sujeto que sin remordimiento alguno, lejos de ayudar a la universitaria, huyó del lugar y la dejó abandonada a su suerte. Esa estaba viva, ¿no? Pero obviamente la dejó inconsciente debajo del carro y se fue, huyó, la abandonó ahí. Unas chicas que estaban ahí cerca, que vieron todo, la ayudaron, ¿no? La auxiliaron, arrancaron el parachoque y cuando vieron que estaba viva, pues levantaron la combi entre varios y la sacaron. Pero si esto lo indigna, no es lo único. Ramos Lewis no tiene licencia de conducir y la unidad de transporte público que maneja no cuenta con SOAT vigente, tal como lo demuestra este documento, donde se ve que venció el 24 de mayo de este año. Y en esa denuncia policial decía que este delincuente no tiene brevete, que tuvo un brevete, pero que fue que se le fue confiscado, que se lo suspendieron, y no creo que porque haya sido un excelente chofer, ¿no? Que no tiene SOAT. Luego de más de 8 horas del accidente, Pedro Juan decidió aparecerse en la comisaría de Surquillo, donde fue asentada la denuncia. Ahí se determinó que había incurrido en los delitos de lesiones graves, abandono y omisión de socorro contra la Administración de Justicia. Luego fue entregado al Ministerio Público. Sin embargo, en menos de un día, increíblemente, la justicia lo devolvió a las calles. La pericia médico-legal tomó todos los diagnósticos de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa, donde inicialmente fue derivada Nicole. En el citado documento se detalla la gravedad de las fracturas, pero la conclusión del informe no es contundente. Me doy con la sorpresa de que lo habían soltado, en la fiscalía lo habían soltado, porque decían que el médico legista en su informe pone en conclusiones que no puede pronunciarse porque es necesario que le den el informe de radiografías y de las tomografías realizadas en el paciente. Y ese informe nunca lo pidió, y ese informe estaba ahí. El médico legista se llama Edgar Hipólito Alemán Cruz. Es un señor que no sabe hacer bien su trabajo.
y es el primer culpable porque ese delincuente esté suelto. Acudimos a la dirección del Callao, que está consignada en la ficha RENIEC de Pedro Juan Ramos Lewis. Sin embargo, su hermano, bastante agresivo, nos dijo que no sabía nada de él. ¿Pero usted es de la casa, señor Pedro? ¿Podríamos conversar con usted un minuto? No tengo que hablar nada, yo no tengo que trabajar, yo trabajo en la aduana, yo no tengo que hablar. Disculpame. ¿Y su hermano dónde está, señor? No, yo no tengo ubicación con él, yo. Él tiene como dirección acá, pero no vive acá. Él no vive acá. Han pasado casi 10 días desde el accidente y la estudiante de Administración de Empresas del décimo ciclo continúa postrada en la cama de una clínica local, mientras que el causante de su estado sigue deambulando, o peor aún, frente al volante en alguna calle de Lima. Al parecer, esta es la justicia en el Perú.